Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el cambio de ruta del Tren Maya en San Francisco de Campeche. El Fondo Nacional del Turismo, Fonatur, decidió cambiar la ruta del Tren Maya y no atravesar la ciudad de Campeche. Así lo dieron a conocer hoy en una rueda de prensa en la que informaron acerca de los lineamientos para el desarrollo urbano de la zona, en el que se establecen 12 ejes para garantizar que las comunidades aledañas no sufran fenómenos como los ocurridos en Cancún y en Acapulco, en donde la oferta de vivienda y servicios se concentran en zonas inaccesibles para la población vulnerable. Rogelio Jiménez Pons, director del organismo, dijo que esta modificación reducirá la inversión en aproximadamente 2 millones de pesos, debido a que la obra será más sencilla y no se continuará con la entrega de viviendas a familias que viven alrededor de las vías del ferrocarril antiguo, que eran alrededor de 300 familias y a todas se les iba a entregar una vivienda nueva. Pero con este cambio de ruta, no se le va a entregar más viviendas a estas familias. En donde estaba la parte fuerte del gasto era el viaducto elevado sobre la ciudad y todos los sistemas de paso. Esa era la parte costosa, si bien el libramiento tiene características diferentes, tiene tres zonas de pendientes y el tren tiene un problema, no puede tener pendientes mayores a 1.5%, entonces debe ir prácticamente parejo. Y en donde el terreno cambia, se debe hacer una especie de puente, agregó el funcionario Rogelio Jiménez Pons. En el mes de marzo, comunidades de la ciudad ganaron un amparo para detener las actividades del Tren Maya y evitar que las personas fueran movilizadas. No obstante, en este mes de agosto, se entregaron 9 viviendas en colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. Pero con la modificación de la ruta, la estrategia no continuará. Ya no se le construirán viviendas a estas familias porque ya no se les molestará con el paso del tren. En el mes de abril, Jiménez Pons dijo que un grupo de 50 vecinos se oponían a la obra, aunque estaba en proceso de hallar una solución, ya que la ciudad era importante para el proyecto. Sin embargo, 4 meses después no logró tener un acuerdo. La alternativa que se lleva a cabo es edificar un libramiento a la altura de Periférico Pablo García y Montilla, cerca del aeropuerto, y establecer paraderos inmediatamente después de la ciudad de Campeche. Con la nueva ruta, el centro se encontrará a 7 minutos de distancia. A la par, se planean otras modificaciones como agregar estaciones en Mérida para aprovechar la construcción del nuevo aeropuerto y establecer más paraderos. El plan se llevó a cabo de la mano de ONU Habitat para trabajar con comunidades, municipios y estados. Las estaciones, hemos ahorita fijado en 22 estaciones. Sí ha habido cambios importantes, por ejemplo, ya no vamos a entrar a la ciudad de Campeche, vamos a ir por la periferia por los problemas que implicaban de tipo técnico y de algunos grupos que no querían, que eran menores, pero que hemos ya tomado la decisión de, para una cuestión práctica, irnos por la periferia. Campeche es una ciudad relativamente pequeña, entonces la estación que se está poniendo sería por el periférico a la altura del aeropuerto, y la vía de penetración hacia el centro nos tiene una distancia en tiempo de aproximadamente 7 minutos, o sea, no es un gran problema de la conectividad. Otras estaciones que se están aumentando,